Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Miembro, ¿se acuerda que hace unos partidos estuvimos hablando de este muchacho que vemos en pantalla? Usted decía que le faltaba dar ese salto de calidad. Y por ahora está cumpliendo. Se está afianzando en el equipo titular. Juega con mucho más seguridad. Me parece que está muy bien encaminado, Mariano. Para mí, ya dejó de ser una promesa. Muy buenos pases. Esperemos que los puedan aprovechar. René Junior. Gran pase. A lo largo, por arriba. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo. Un pase fuerte hacia adelante. La juega profunda. Muy bien jugada esa pelota. Tremendo corte, impecable. René Junior la juega hacia arriba. Pelotazo hacia adelante. Traba la pelota barriendo. Fue limpio el quite. Centro por abajo. Así desperdicia la chance con ese centro impreciso. Christian Eriksen. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. La tiran al medio. Allí van despejando el peligro. Mucha marca. Mucha presión. No hay habilidades. Se cuidan mucho. Un primer tiempo aburrido. Es un pase que rompe la defensa. ¿Será esta vez? Ese fue un buen intento por abajo. Gran corte. Intercepta y gana el balón. La juega larga, cerquita del córner. Tira al centro. Así definió. Allí está el gol, amigos. Fue una paloma hermosa esa definición. Hace falta tener carácter para hacer ese tipo de cosas. Pero además, lo hizo con una precisión tremenda. El partido está 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Busca un compañero. Así está, recibe un pase fantástico. Allí avanza con todo. Ahí está, la pelota se metió nomás en el arco. Me agarro la cabeza. Impresionante disparo, imparable. Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar el gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Alexandro. Morata. Abre la defensa con un pase entre líneas. Otro impacto. Un remate peligroso. Y así termina esta primera parte. El partido está 1-1. Nos espera un segundo tiempo vibrante. Decide abrirla por la derecha. Ponte Preta viene de jugar un gran partido en el que terminó empatando 2-2. Hacia el centro de Dybala. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro?
y cuántos problemas para marcar dentro del área. Hoy no están siendo garantía de nada. Abre muy bien la defensa con este pase. Va por abajo. ¡Atención! ¡Es una buena posibilidad! ¡Hay peligro! ¡Pero qué buen intento de volea! Fue un buen remate de primera. Un poquito más de precisión y ahora estarían festejando un golazo. ¡Con qué rapidez bajó para ayudar! ¡Enorme sacrificio de este jugador! Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Paulo Dybala está sintiendo el rigor de la marca. Y sí, no me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. No le puede quitar el balón y le comete falta. Bueno, otra advertencia. No es hora de mostrar la tarjeta, señor juez. Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. Alexandro, con el tiro libre. Los compañeros se ubican en el área. Vamos a ver qué hace. Saca lejos la pelota de su arco. Traba, presiona y recupera el balón. La va jugando hacia atrás. Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Ahora, si yo lo había advertido en el anterior, ¿no tendría que amonestarlo? Ay, ay, ay. Bueno, si sigue por ese camino va a terminar mal. El técnico le debe estar pidiendo que piense, que se tranquilice. Esta vez se salvó de la tarjeta, pero está en la cornisa. No llega nadie, ese balón y se diluye la jugada. Vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro. Manolas, me parece a mí, o se están defendiendo con mucha gente en el medio. Saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área. Se ve que quieren poblar esa zona para evitar que la pelota les llegue a los delanteros. Bueno, veremos si les funciona. Pelotazo largo del arquero. Me parece que la clave está en jugar más por afuera. Sí. Por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y por adentro está difícil la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran muy bien. Están muy compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para tratar de poner la pelota en el área. Consiguen rechazar. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera! ¡Pelotazo por abajo! ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! Da la sensación ahora que definitivamente se van a poder quedar con los tres puntos. ¿Y qué más agregar, señores? El árbitro observa su reloj. Señoras y señores, se acabó el partido. Los jugadores no pueden estar conformes porque saben lo que significa cada punto en una temporada tan larga como esta. Esperemos.